Pregunta número 53, tema desarrollo humano. Para poder responder esta pregunta rápidamente, nos debemos apoyar de los conceptos claves como lo es sufrimiento fetal, consecuencias físicas y cognitivas. Con todo lo anterior, nos damos cuenta que hace referencia a las alteraciones congénitas. Sustentación. Debemos saber que las alteraciones congénitas se dan durante el parto o durante el embarazo. Durante el parto se puede dar lo que es el sufrimiento fetal, que consiste en la comprensión del cordón en el feto, trayendo como consecuencia que el feto no reciba suficiente oxígeno. Esto a su vez va a traer como consecuencias problemas en lo que es desarrollo físico y cognitivo. Lo mismo va a ocurrir durante el embarazo. Por ejemplo, acá tenemos una ecografía 4D que ya evidencia fisura labiopalatina que se va a dar después en el nacimiento, igual en las agenesias, que es falta de desarrollo. Con lo anterior, la respuesta es alteraciones congénitas.